Que salga y que se vea medallita. ¡Oh! ¡Un aplauso!
cámara, a la cámara. ¡Oye! Cuando he visto el póster, intuía que podía estar poco unidos los juegos, ¿no? Pero digo, a lo mejor le dan un feedback increíble y la puntuación va como... Un ejemplo de cómo hacer un juego mal. O muy mal. Sí, sí. Y vosotros tampoco habéis ayudado mucho, ¿eh? Pero de todas formas... Ellos ya iban con la actitud de, no me van a hacer caso. No, no, a ti te van a hacer caso, que tú eres el que manda y eres el profesor. Y tú tienes que planificarlo bien. Ellos, por ejemplo, no pueden saber si tienen más o menos puntos porque no le estabais dando feedback de cuántos puntos llevaba cada uno, por ejemplo. Hombre, tenían conos, si los cuentan. Vale, tenían los conos, pero además estaban parados. Parados todos. Eso es lo peor. Nosotros venimos aquí a que todos hagan mucha actividad física. Tenía que ser al revés, uno parado y todos corriendo del grupo. Hay ejemplos de diferentes días de clase, incluso del primer día que empezamos con el juego motor 1, de otra clase, de cómo lo solucionaron. Aquí nadie puede decir que está sudando ni nada. Este juego está orientado para niños de 4 o 5 años que están parados. Le dices, venga, ahora tú tira el conito y le das así, a ver si lo pones. No tiene ninguna unión, ninguna continuidad. Fatal. Vaya, realmente no he parado el juego porque es que... Digo, voy a darle una oportunidad y os digo, oye, esto aburre a los caballos de madera. Hacer algo. Si es que están todos parados. Y ha dicho, venga, va, una burpee. Así, con una intensidad y una cosa como... Venga, bueno, no, vosotros... Oye, esto porque aquí esto es en plan de amigos. Entonces, vosotros veis con esa actitud a dar clase a un centro. No es que un coman con patatas, sino que vaya. No. Si a alguien se le ocurre hacer un juego más, copiarlo. Es mejor un juego que tenga continuidad, que tal. Esto aquí parado. Y ahora otro tipo de relevo. Y tardabais mucho tiempo en dar la información. Esto no era lo que pedíamos.
Sé que muchos de vosotros también tenéis una carencia, que no la notáis porque sois inconscientes de no tenerla, y es que no vais a las clases teóricas, la mayoría de vosotros. Y entonces se dicen cosas allí que nadie se entera. Pues ahí lo tenéis. A ver si los de los próximos días lo hacen mejor. Ya llevamos dos grupos en esta clase. Fatal. Ánimo, pero esto... tenéis que darle más caña. Así es que ya veréis. Y eso de tener a la gente así parada... no. Lo siento, pero es que... es lo que habéis planificado. Pues nada, ya es la hora. Ya os podéis ir a expresión corporal. Te he dado un pedo, gracias. Para despertarte.